Muy buenas tardes, eh, vecinos de Constitución, medios de comunicaciones eh, locales. Sean todos eh, bienvenidos a este informe COVID-19, hoy martes, siendo ya las 13 horas con 33 minutos. Nos acompaña Rodrigo Gamboa, director surrogante de Cerro Cerrobati, y también eh, la nutricionista Claudia Arenas, quien estará entregando también algunos tips para este mes del corazón. Dejamos entonces para que entregue este reporte Rodrigo Gamboa. Buenas tardes a los habitantes de nuestra comuna de Constitución. En un nuevo punto de prensa, el día de hoy, martes 10 de agosto del año 2021, me acompaña el día de hoy la nutricionista Claudia Arenas, nutricionista de Sesfam Cerro Alto, debido a la conmemoración del mes del corazón durante el mes de agosto, eh, actividad que, y bueno, conmemoración que se realiza durante todos los años en, en este mes. Informarles respecto a, a COVID-19 para el día de hoy, que el MinSal reportó 514 nuevos casos para el día de hoy. Destacar que es la cifra más baja desde el 22 de abril del año 2020, con una positividad de un 1,57% diaria y a siete días una positividad de un 1,62%. Destacando además e informando 5.778 casos activos a nivel nacional. También es una cifra bastante baja que no se veía hace bastante tiempo. En nuestra región, la región del Maule, para el día de hoy se informan 23 casos nuevos, totalizando a la fecha 100.214 casos desde que se inició la pandemia. En nuestra comuna, para el día sábado 7 de agosto, se informaron 4 casos nuevos de un total de exámenes de la cantidad de 41. Para el día domingo 8 de agosto fueron dos casos nuevos de un total de 31 exámenes tomados. Y para el día lunes 9 de agosto, cuatro casos nuevos de un total de 126 exámenes tomados. Por lo tanto, la positividad del día 2 de agosto al día 9 de agosto de un total de 622 exámenes tomados, positivos fueron 13. Con una positividad de un 2,09%. Ya nos estamos acercando también a la positividad eh, a nivel nacional. Destacar que la semana pasada nuestra positividad como comuna estaba cercano al doble respecto a la positividad nacional. Ahora ya estamos bastante más bajos en relación a la cantidad de exámenes tomados y los eh, casos positivos que salieron durante la última semana. Para el día de hoy, 10 de agosto, en nuestra comuna tenemos un caso nuevo de COVID-19. Totalizando a la fecha como casos totales, 4.655 casos, recuperados 4.600, casos activos son solamente 12, exámenes pendientes 116 y fallecidos continuamos con la cifra de 43 fallecidos. En relación a la vacunación que se lleva en nuestra comuna y a nivel nacional, informarles que para influenza tenemos a la fecha... 19.532 personas vacunadas, que son personas que son eh, vacunadas respecto a la población objetivo. Y para COVID-19 tenemos personas con primeras dosis vacunadas, un total de 37.443 personas. Y personas que completaron su esquema de vacunación, llega a la cifra de 31.932 personas. Informarles además que dentro de la semana del 9 de agosto al viernes 13 de agosto está el nuevo calendario de vacunación y además se agrega un segundo calendario de vacunación principalmente asociado a, a las dosis de refuerzo. Estos dos calendarios, eh, bueno, un calendario que va a estar en redes sociales que está asociado a las dosis habituales y como les comenté anteriormente a las dosis de refuerzo. Y, hay que tener en cuenta dos cosas importantes para el proceso de vacunación que se viene sobre todo en aquellas personas que, eh, que pueden optar a esta dosis de refuerzo. Primero, es la fecha en que se pusieron eh, su segunda dosis. Esa es la, la fecha, digamos, que cuenta para poder optar a esta, eh, a esta vacunación de refuerzo. Y además la edad, que también va a estar especificado por día, de acuerdo a las personas que corresponda eh, su nueva vacunación. Además de destacar que durante el mes de agosto se vacunarán las personas que son mayores de 55 años y estas personas eh, completaron o se inocularon con su segunda dosis hasta el 31 de marzo. Además, como les comenté previamente, deben cumplir ambas condiciones para que sean vacunadas, de acuerdo al día que le corresponda. Una es la edad, cierto, y la otra es la fecha en las cuales se realizó su segunda o completó su esquema de vacunación. También informarles que eh, para personas mayores de 55 años esta dosis de refuerzo va a ser eh, a través de una dosis única de AstraZeneca, vacuna astraZeneca que ha tenido una importante eh, validez y además ha sido muy eficaz eh, con un aumento importante de la cantidad de anticuerpos en aquellas personas que han tenido sus vacunas previas. Es una vacuna bastante efectiva y eh, vendría a apoyar de manera importante la inmunidad que eh, se ha visto principalmente que en las personas eh, mayores de 80 años se ha provocado un descenso importante de los anticuerpos presentes. Por eso también se comienza con ellos eh, este proceso de refuerzo de la vacuna. Comentarles también, antes de pasar al calendario, que eh, los días del día 11 al día 13 de agosto se va a realizar eh, la vacunación de refuerzo en la Unión Comunal de Adulto Mayor, la cual está ubicada en eh, calle Sañartu, esquina Mont, en horario de, de las 10 de la mañana a las 12 del día, eh, principalmente en aquellas personas que por cercanía puedan acudir a la UCAM o bien adultos mayores que pertenecen a esta, a, a esta Unión Comunal de Adultos Mayores para que puedan asistir a este centro a realizarse su dosis de refuerzo. También comentarles que aquellas personas que tengan situación de discapacidad, eh, aquellas personas que tengan un grado de dependencia o bien aquellas personas que tengan eh, adultos mayores que les dificulta ir al SESFAM por distintos motivos, eh, pueden inscribirse en la oficina OIRS de SESFAM Constitución para que un equipo eh, realice la visita domiciliaria respectiva y lo pueda vacunar en sus domicilios. Es importante destacar que solamente en estos grupos, eh, tanto personas con situación de discapacidad, adultos mayores que tengan una dificultad de poder acceder al centro de salud o bien eh, personas que tengan algún grado de dependencia, ellos se pueden inscribir o el cuidador los puede inscribir en la OIRS de nuestro centro de salud eh, familiar constitución para que se realice su vacunación en domicilio. También informarles que eh, durante los fines de semana continúa cerrado eh, el, todos los puntos de vacunación, ya que eh, respecto a la vacunación de Minsal no informa vacunación durante los fines de semana ni festivos. ¿ya? Entonces, también es importante destacar que para este día sábado y domingo no va a estar abierto ningún punto de vacunación de la comuna. Comentarles también que respecto a los rezagados de influenza, la vacunación de rezagados de influenza se realiza en todos los centros de la comuna, en todos los puntos de vacunación durante la semana, para aquellas personas que quieran vacunarse en contra de la influenza puedan asistir a estos centros eh, de vacunación que tenemos dispuestos en la comuna. Ahora bien, entrando a lo que es el calendario de vacunación para esta semana, el día lunes 9 y martes 10 de agosto, o sea, el día de ayer y hoy día, se realiza la segunda dosis a la población vacunada con SinoVac que fue vacunada en su primera dosis con SinoVac y además las primeras dosis para los rezagados mayores de 18 años con SinoVac ya o sea al día de hoy pueden asistir solamente a aquellas personas que tengan eh, o que les corresponda su segunda dosis de SinoVac o bien mayores de 18 años rezagados que se les va a vacunar también con SinoVac y para el día miércoles 11 jueves 12 y viernes 13 de agosto se va a realizar la segunda dosis a la población vacunada, con la primera dosis entre el 28 de junio y el 11 de julio. Aquí es importante destacar que se realiza la segunda dosis a partir de mañana. Ya eh, eh, ha, he tenido consultas, me han realizado consultas principalmente de aquellas personas que no se les ha realizado vacunación el día de ayer y es, es principalmente debido a que la segunda dosis corresponde por esta semana para el día miércoles 11 jueves 12 y viernes 13 de agosto solamente para aquellas personas que fueron vacunadas entre el 28 de junio y el 11 de julio además para toda la semana o sea del, del lunes 9 de agosto al viernes 13 de agosto se realiza también la vacunación para embarazadas a partir de la decimosexta semana gestacional y es importante también destacar que no se aplicarán primeras dosis a menores de 18 años durante toda esta semana, también para que no acudan a los puntos de vacunación, porque a menores de 18 años no está dentro del calendario de vacunación, eh, no están incluidos dentro de su calendario de vacunación para que puedan adquirir eh, la vacuna. Ahora entrando al calendario de refuerzo que comienza el día de mañana, eh, miércoles 11 de agosto. Para el día miércoles 11 corresponde a las personas de 86 y más años. Para el día jueves 12, personas entre 82 y 85 años. Y para el día viernes 13, personas entre 79 y 81 años. Ahora, es importante destacar que para todas estas personas, o sea, de, de sobre 79 años hasta los 86 años, deben estar vacunados con su segunda dosis de SINOVAC entre el 1 y el 14 de marzo deben cumplir con la condición de la edad respecto al día y además de las fechas en que recibieron su eh, segunda o su, completaron su esquema completo de vacunación, que sería del 1 de marzo al 14 de marzo de este año 2021. Además, eh, del día miércoles 11 al día viernes 13 se realiza la vacunación de personas inmunocomprometidas. ¿Quiénes son estas personas? Las personas que eh, tuvieron algún tipo de trasplante de algún órgano. Eh, precursores hematopoieticos y además personas que están con un cárcer, cáncer en tratamiento y que hayan recibido su esquema completo de vacunación hasta el 31 de mayo. ¿Ya? Entonces, como les comenté previamente, la dosis para personas sobre 55 años sería con vacuna AstraZeneca y en las personas inmunocomprometidas esta dosis de refuerzo sería con vacuna Pfizer, que también está especificado por el MinSal. Ahora, es importante respetar el calendario de vacunación. Ya esta estrategia está visada y está normada por el Ministerio de Salud. No es algo que nosotros determinemos como Departamento de Salud. Por tanto, es importante que en nuestra comuna eh, se respete este calendario nacional y acudan cuando corresponda. Ante cualquier duda respecto a las fechas de que les corresponda la, la vacunación, ya sea para primera dosis o bien para completar el esquema de vacunación o bien para el calendario de refuerzo, están publicados en el fanpage del Departamento de Salud de nuestra municipalidad de manera semanal. También se sube al fanpage de la ilustre municipalidad de manera de recordatorio para toda nuestra comunidad para que puedan acceder a cuando corresponda a su respectiva vacunación. Antes de pasar al tema del mes del corazón, también quiero darles información relevante respecto a, que, a lo que se comentó ayer en el informe MINSAL, en el cual se informó que eh, aproximadamente desde el inicio de la pandemia, un 8,34% de la población de nuestro país adquirió el, el virus ya COVID-19, eh, lo cual totaliza aproximadamente a la fecha 1.620.000 millón personas. Y de estas personas, un 8,8% eh, requirió hospitalización. Y un 2,7% de estas personas ingresaron a unidades de cuidado intensivo, ¿ya? Actualmente hay una media diaria de 906 casos en los últimos 7 días y también ha habido una disminución de los casos de un menos 16% en los últimos 7 días y de un menos 33% en los últimos 14 días, a lo que sumamos además una disminución de, la, de los fallecidos de un 42% en los últimos siete días. Son cifras que son bastante importantes, bastante alentadoras respecto al avance de la pandemia en nuestro país y que eh, se ven reflejados también por el esfuerzo de cada uno, de los habitantes del país, de los habitantes de nuestra comuna y también de el, la, la campaña y el proceso de vacunación que se ha realizado a nivel nacional. También, bueno, destacar que eh, nuestra comuna pasó a. Hay un cambio de fase para el programado para el día de mañana. Eh, a partir de las 5 de la mañana, el día miércoles 11 de agosto, nuestra comuna pasa a la fase de apertura inicial, en la cual, eh, bueno, el esfuerzo de cada uno de los habitantes de acá de Constitución de que hayamos avanzado de manera importante en el último mes y medio respecto a la pandemia. Recordarles que el primero de julio comenzamos una nueva cuarentena con aproximadamente sobre 140 casos activos y al día de hoy tenemos solamente 12 casos activos. Entonces, es un esfuerzo importante que han realizado todos los habitantes de nuestra comuna para, eh, para disminuir principalmente estos casos y que nuestra comuna siga avanzando en el plan paso a paso, que finalmente también nos da mayores eh, libertades, pero también nos da mayores responsabilidades respecto a cómo actuar en esta fase en la cual aumentan los aforos, también eso está especificado en el plan y en, en la página del Minsal del, del paso a paso, que habla principalmente de los aforos en cada etapa, pero es importante respetar todas las normas de autocuidado que ya se vienen conversando hace bastante tiempo, ya el uso eh, de mascarilla, que todavía se ve personas sin mascarilla en las calles, eh, el lavado frecuente de manos. El distanciamiento físico y la ventilación. Eh, cada una hora, por lo menos 10 minutos, abrir las ventanas en eh, lugares distintos o en lugares contrarios de la casa para que, se, para que ocurra finalmente una adecuada ventilación. Finalizando con esta información, dejo con ustedes a Claudia Arenas. Ella va a entregar, es nutricionista de nuestro Centro de Salud Familiar Cerro Alto y les va a entregar eh, información importante respecto al mes del corazón. Agosto es el mes del corazón, como todos los años se celebra, y Claudia les va a entregar información respecto a este tema. Buenas tardes a toda la comunidad de Constitución y a los medios de comunicación presentes. Para comenzar, quiero informar que agosto es el mes del corazón, por ende hablaré de las enfermedades cardiovasculares, ya sea diabetes, dislipidemia e hipertensión, sobre cómo podemos prevenirlas y cómo podemos controlarlas ya siendo personas diagnosticadas. En primera instancia, quiero darle a conocer a la población que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte, a nivel mundial y en nuestro país, eh, ya que muchas de estas enfermedades provocan infartos agudos al miocardio y también enfermedades eh, o ataques cerebrovasculares. Se estima que 17,9 millones de personas en el mundo mueren anualmente a causa de esta razón, siendo esto aproximadamente un 32% de todas las muertes en el mundo. Eh, constituyéndose como la primera causa de muerte, como decíamos anteriormente, del de mundo y en nuestro país en Chile. La prevención de estas muertes se hace indispensable, dado que representa un 38% de las muertes prematuras a nivel mundial. La gran mayoría de estas enfermedades son prevenibles, ya que son factores de riesgo que, de riesgo que están asociados, como por ejemplo el consumo de tabaco, el consumo riesgoso de alcohol, el sedentarismo, la malnutrición por exceso como la obesidad y el sobrepeso y además eh, la inactividad física. En Chile la última encuesta nacional de salud del año 2017 mostró una alta prevalencia de factores de riesgo como los que les decíamos anteriormente, ya que un 86,7% de la población es sedentaria, 74,2% eh, tiene sobrepeso u obesidad un 27,6% es hipertenso, un 12,3 está con diabetes, 33,3 es fumador y un 11,7% con consumo riesgoso de alcohol. Estos factores son totalmente prevenibles y pueden ser modificados a través del tiempo. Ya y también esto ha sido intensificado en el contexto de pandemia, ya debido a las cuarentenas y a la situación económica vivida en nuestro país. Un estudio de julio del 2020 mostró que entre personas de 15 a 60 años, eh, un 30% continuó con consumo de, de tabaco y cerca del 60% eh, bajó su nivel de actividad física. Eso quiere decir que estamos frente a un, una población sedentaria, manteniendo el consumo de alcohol estable. Otro estudio mostró que la población de personas mayores entre 15 a 60 años, disminuyó su consumo de frutas y verduras y además de pescado, debido a la situación económica vivida. Por esta razón, es aún más necesario reforzar en lo posible las medidas de autocuidado de la población. Dentro de las enfermedades cardiovasculares, el infarto al corazón, junto con los ataques cerebrovasculares, son la primera causa de muerte. En vista que se conmemora el mes del corazón, recordar que un 80% de las enfermedades cerebrovasculares son evitables, de acuerdo a la OMS, siguiendo estilos de vida saludables, como por ejemplo, en primera instancia, pasar menos tiempo frente al computador o, la, o la televisión, realizar actividad física tres veces por semana, 30 minutos por vez. Por otro lado, tenemos comer saludable, o sea, mantener un balance energético, es decir, un equilibrio entre la cantidad de calorías consumidas y las calorías que se gastan. Existe suficiente evidencia científica que demuestra que mantener un peso corporal saludable nos va a mantener eh, una buena calidad de vida y una buena salud a corto y largo plazo. Comer alimentos con poca sal y sacar el salero de la mesa. Siempre al, cuando nosotros vayamos a comprar al supermercado, poder eh, ver si es que está el sello alto en sodio para poder evitarlo, ya que el consumo de altos productos, eh, de altos productos altos en sodio, va a producir que nuestra presión esté elevada siempre. Evitar el azúcar, bebidas dulces y jugos azucarados. Se ha demostrado que la ingesta de bebidas y jugos azucarados hace que eh, tengamos más malnutrición por exceso, o sea, estemos más propensos a obesidad, eh, ya que estos productos se caracterizan por su rápida absorción y bajo poder de saciedad. Eso quiere decir que debemos consumir más carbohidratos complejos, altos en fibra, por ejemplo, como las frutas, eh, los vegetales y productos integrales, ya que estos productos son altos en poder de saciedad. Por otro lado, tenemos cuidar su corazón, evitando las frituras y alimentos con grasas, como las cecinas y las mayonesas. Tratar de evitar estos productos o ir reemplazando. Por ejemplo, si consumimos carnes altas en grasa, como el cerdo, tratar de reemplazarlo por carnes más magras, como el pollo, el pavo, el pescado, o entre las carnes rojas pueden ser las postas o el lomo eh, Las grasas saturadas, incluyendo las grasas trans, es el principal factor de hipercolesterolemia, produciendo dislipidemia y enfermedades cardiovasculares. Por esta razón, se justifica recomendar a la población eh, bajar el consumo de alimentos que vengan con grasas trans o grasas saturadas. También eso se puede ver en los ingredientes de los productos y además en los sellos. Por otro lado, tenemos comer cinco veces verduras y frutas frescas de distintos colores cada día. Tres porciones diarias de verduras y dos porciones diarias de frutas, con las, son las cantidades mínimas recomendadas a nivel internacional. La OMS y la FAO recomiendan conjun, en conjunto al menos 400 gramos por día por persona de estos grupos de alimentos, o el equivalente a cinco porciones diarias, o sea, 80 gramos por porción. Otro punto es el consumo de legumbres. Al menos dos veces por semana. Ya el consumo de legumbres es súper importante y eh, no, es, no es necesario que vaya acompañado de cecinas, por ejemplo, embutidos, que la, gran, la mayor parte de las personas lo hace, ya que las legumbres ya traen los nutrientes necesarios que necesitamos. Además, los embutidos son altos en sodio y también altos en grasa. Eh, por otra parte, para mantenerse hidratado, tomar de 6 a 8 vasos de agua al día para mantenernos en buen estado en nuestros órganos, sobre todo los riñones. Evitar el consumo de alcohol, ojalá suspender el consumo de tabaco porque nunca va a ser recomendable y acudir a sus controles médicos en el caso de que sean crónicos. Ir con médico, enfermera y nutricionista cuando ya ingresa el programa de cardiovascular en nuestros centros. Para finalizar, los usuarios que no estén diagnosticados con alguna enfermedad cardiovascular, ya sea que no sean crónicos, ni diabéticos, ni dilipidémicos, ni hipertensos, pueden realizarse periódicamente en nuestros centros el examen de medicina preventiva. Eh, puede ser en el centro más cercano, ya sea en el SECOF, en el CESFAM Alameda o en el CESFAM Cerro Alto. Para así poder ver los niveles de glicemia, depresión arterial, de colesterol y el estado nutricional en el que nos encontramos. Eh, por otro lado, recordar la importancia del lavado de manos y el uso correcto de la mascarilla sobre la nariz para que nos proteja de forma óptima. Espero haya sido de utilidad esta información. Muchas gracias. Bueno, agradezco a Claudia Arenas, nutricionista de SESFAM Cerro Alto, eh, respecto a la información importante re entregada respecto a, al autocuidado que tenemos que tener, eh, respecto y también a, al cuidado principalmente de nuestro corazón. El mes de agosto es el mes del corazón, como todos los años, y eh, es importante, ¿cierto?, cuidarnos, tener un autocuidado eh, respecto a esta temática. Ahora bien, para eh, terminar el punto de prensa del día de hoy, recordarles... Eh, las cifras que tuvimos el día de hoy, 10 de agosto del año 2021, tuvimos solamente un caso nuevo en nuestra comuna de COVID-19. Casos totales 4.655, casos recuperados 4.600, casos activos son 12, exámenes pendientes 116 y fallecidos 43. Para terminar el punto de prensa también, recordarles, nuestra, nuestra comuna pasó a fase de apertura inicial, cuidémonos como habitantes de Constitución, mantengamos esta senda de autocuidado eh, con el uso correcto de la mascarilla, sobre todo el uso correcto de la mascarilla que es súper importante, ya el lavado de manos, el distanciamiento físico y la ventilación de nuestros hogares, ya que de esta manera vamos avanzando y recordarles que la pandemia aún no se ha acabado, ya... A, eh, también que todas las personas acudan a realizarse su vacuna o su proceso de vacunación cuando corresponda para así estar más protegidas y a, a, afrontar de mejor manera eh, el avance de la pandemia del COVID-19. Con esto hoy terminado el punto de prensa por el día de hoy muchas gracias a todos eh, por la atención a todos los habitantes de nuestra comuna y a todos los medios de comunicación y eh, nos vemos en el nuevo punto de prensa el día viernes Buenas tardes <music>